Debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el país, el transporte terrestre en todas las comunidades del Caribe Norte es prácticamente imposible. Las autoridades del gobierno regional, a través del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, COMUPRED, se encuentran recorriendo las zonas para identificar los puntos o situaciones que representen alto riesgo para las familias. El transporte entre Ciuna y Rosita se encuentra afectado por el desborde del río en el sector del empalme de Alamicamba, lo que también impide el tráfico vehicular hacia el municipio de Prinzapolca. Del mismo modo se reporta el desborde de varios ríos entre Rosita y Puerto Cabezas. En la cruz de Río Grande, el Río Grande de Matagalpa amenaza los barrios de San Martín y Barrio Central.